teniendo este tipo de sanciones, lo que nosotros buscamos es eficientizar el Estado en materia de seguridad, y además buscamos implementar valores de responsabilidad y de solidaridad, valores que hoy están olvidados en nuestra sociedad, por ejemplo, defendiendo a los docentes, por ejemplo, defendiendo a los profesionales de la salud, por ejemplo, defendiendo, haciendo más responsables a los padres en el cuidado de sus hijos. Bueno, una serie de tipificaciones que se van ajustando a los tiempos que corren en este momento. La oposición dice que este código criminaliza en cierta medida al sector más vulnerable y que al mendocino tampoco lo deja expresarse libremente. ¿Esto está así? La oposición no ha logrado, en estos 5 meses de debate que nosotros hemos tenido, no ha logrado diferenciar lo que es una falta de un delito. Las faltas son hechos o ilícitos menores que no llegan a ser delitos, por tanto no están contemplados dentro del derecho penal, no están contempladas estas faltas dentro del Código Penal porque no llegan a ser un delito, sino que se regulan precisamente por este Código de Faltas. Y este Código de Faltas lo va a aplicar la justicia.